El doctor Gustavo de la Rosa Hickerson se graduó de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua. Cuenta también con una maestría en Educación y un diplomado en Derechos Humanos. Se desempeñó como director del Centro de Readaptación Social en Ciudad Juárez entre 1995 y 1998 y visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del 2005 al 2014. En 2011, Gustavo de la Rosa, en colaboración con un grupo de personas, desarrolló el modelo de educación a menores con maduración asistida, con el que se brindó a jóvenes atención psicológica y en materia de derechos humanos, así como módulos certificados de aprendizaje de conocimientos básicos de educación secundaria. Actualmente, de la Rosa Hickerson es diputado estatal electo por Morena en el Distrito 7 en Ciudad Juárez, además de ser director del Despacho Obrero y de Derechos Humanos, y profesor e investigador de tiempo completo en la Casa de Estudios que lo forjó. Es el doctor Gustavo de la Rosa Hickerson quien nos acompaña esta tarde en Perfiles del 6. Y a quien agradecemos, gracias doctor por atender esta videollamada, con el gusto de saludarle. Y pues vamos a iniciar primero con la base de lo que ha sido su trabajo, la zona fronteriza. Estuvo usted 2 años al frente pues de una de las prisiones pues también más complicadas del país, sobre todo por todo lo que conlleva la zona fronteriza allá en Ciudad Juárez. Y por ello me gustaría de inicio platicarle qué está pasando actualmente en la zona fronteriza. ¿Han cambiado las problemáticas? ¿Se ha agudizado el tema de la migración, el tema de pues de los grupos de la delincuencia organizada que pues desde hace mucho tiempo han sentado sus reales, sobre todo al ser un paso fronterizo? ¿Cómo se vive actualmente el tema de los derechos humanos en la frontera de Ciudad Juárez, doctor? Lo primero es aclarar que no tengo el grado de doctor. Ah, correcto. Lo que es que esposo de una médico y me dicen doctor porque vivía en un rancho y me decían así, pero a sus órdenes. Mire, le agradezco mucho, le agradezco mucho poder opinar sobre estos temas en aquella área. Efectivamente, la situación en Ciudad Juárez es una situación difícil. Realmente estamos en una situación difícil desde que Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, porque declararle la guerra al narcotráfico y llevarla a la práctica aquí en Ciudad Juárez significó una confrontación contra el cartel que controlaba y dominaba toda la ciudad. Entonces, el que era el cartel de Juárez, de Amado Carrillo y de la familia de Amado Carrillo. Y se inició una guerra terrible que todavía continúa entre la gente de Amado Carrillo y el cartel de Sinaloa. Esa guerra más o menos se logró bajar de intensidad en el 2013-2014, pero para el 2016-2017 regresó y otra vez estamos con tasas terribles de homicidios, donde hablamos de 1,000 homicidios por año, cuando que el promedio de homicidios por año antes del inicio de la guerra era de 200. Hablamos de verdaderos ejércitos de sicarios, o sea, 200, 300, 500 sicarios, y antes los carteles o los grupos de delincuentes pues tenían un grupo
grupo de 30, 40 sicarios que era con los que convivían y trabajaban ilegalmente en sus cosas aquí en la ciudad, y ahora son verdaderos ejércitos. Tenemos homicidios terribles día con día, a veces son 10, a veces son 5, pero raro, es muy raro un día al año que no haya homicidios. Esta situación grave, porque es una lucha ya terrible la que se está dando en los niveles más bajos del narcomenudeo, en los niveles de la venta en los barrios, de la venta de marihuana en los barrios, y después entra una lucha muy fuerte, criminal, con 1,000 muertos, ¿no? Una verdadera catástrofe, entre los que vendían o venden marihuana y los que venden marihuana y cristal, o fentanilo. Y es terrible porque los jóvenes que hoy están muriendo, los muertos, la mayoría de las víctimas son muchachos entre 18 y 29 años, que cuando la otra etapa de la guerra de 2008, claro, pues tenían Gustavo, 10 años, también... 12 años, 13 años. En ese contexto, preguntarte y hacer un poco de historia en la zona fronteriza para que la gente entienda más esta problemática social que tiene que ver precisamente con la descomposición del tejido social. Hay que recordar que tras el auge de las maquiladoras que se asentaron en la zona fronteriza, esta población flotante pues fue emergiendo, fueron creciendo algunas colonias aledañas a la zona central de Ciudad Juárez, y estos jóvenes que ahora vemos dedicados o lamentablemente pues orillados a estar del otro lado de esta línea, del lado pues de la delincuencia por X, Y razones, pues son el resultado precisamente de esa descomposición del tejido social que a principios del año 2000, usted recordará el tema de las muertas de Juárez, el tema de las maquiladoras, son jóvenes que han crecido con padres separados, con padres pues que no han tenido pues el tiempo necesario para atenderlos, pudiera ser una de las causas de lo que ahora vemos de este ejército de reserva, le llaman muchos, que tú nos compartes, pues que son los prácticamente pues los que están cayendo en este intercambio de fuerzas entre los grupos del crimen organizado. ¿Podría ser una parte de ese antecedente lo que comparto de las maquiladoras y la problemática que se ha acentuado en Ciudad Juárez a través de ese tema, por ejemplo, de la maquila? Sí, es un dato que quienes investigamos esto de manera seria, pues hemos encontrado, mira, la situación de los matrimonios o de las familias donde trabajan papá y mamá, es indispensable que trabajen los dos para que puedan sostener los costos de la vida, sobre todo antes de que se incrementara el salario. Durante 30 años, el salario en Ciudad Juárez estuvo congelado en $7 diarios, en $7 diarios. 30 años, si ganaron los trabajadores lo mismo en dólares, $7. Y aquí en la frontera, los precios se calculan en dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque se compra y se vende mucho intercambio comercial. La fruta, todo, muchos alimentos, ropa, se mueve y se compra y se valora en dólares. Entonces, esto originó que papá y mamá vieran obligados a salir a trabajar al mismo tiempo. Y esto trae como consecuencia el abandono de los jóvenes en sus casas.
Nosotros hemos detectado y hemos trabajado con INEGI y con la Secretaría de Educación Pública y tenemos ubicados 30 mil jóvenes que son desertores de secundaria. 30 mil jóvenes que han abandonado la secundaria. Y según una investigación que hicimos y que la hemos confirmado y confirmado varias veces, que hicimos de la universidad en 2002-2004, encontramos que más del 90% de aquellos internos que obtenían sentencia condenatoria se encontraban dentro de este grupo de jóvenes. Cuando habían sido adolescentes, habían abandonado la secundaria. 90%. Ese grupo de jóvenes que abandonaron la secundaria, ¿por qué alguien abandona la secundaria? Porque está solo. Porque no convive con papá y mamá. Porque no hay quien le diga, lo vigile y le pida que vaya a la escuela. Entonces, esta es una situación grave, muy, muy, muy grave, que ha afectado a Ciudad Juárez. Y efectivamente, viene no solamente el establecimiento de las maquiladoras, sino de maquiladoras con salarios congelados durante 30 años. Entonces, ahorita, después de 30 años de esta situación, tenemos un número enorme de jóvenes que están en la vagancia entre los 12 y los 17 años. Entre los 12 y los 15 años cometen el primer delito, no grave. Entre los 15 y los 17 años cometen un delito grave y se vinculan, en algunos casos, con la delincuencia organizada de la zona. Ahora, entonces, sí está ubicado el problema exactamente como usted lo dice, exactamente como usted lo precisa, con mucho conocimiento. Pues me sorprende que tenga un conocimiento tan puntual de este detalle, que es un detalle académico, que lo niegan, que lo esconden, pero ahí está y ahí aparece así como el elefante de Monterroso. Así es, y es que tuvimos la oportunidad, Gustavo, de viajar a Ciudad Juárez por aquella época, 2003-2004, en colonias como Lomas de Anapra. Estas zonas que se fueron formando precisamente como colonias marginales de gente que trabajaba en las maquilas, que tenían la necesidad de tener un hogar y que con las condiciones precarias que ahí pues se daban, así subsistían. Y veíamos a familias con integrantes de 2, 3, hasta 4 hijos, que en aquel entonces algunos los observamos de 4 o 5 años, y haciendo las cuentas, pues son los jóvenes de este 2021 que estamos platicando. Y también llevarte a otro tema, Gustavo, el tema de la situación de las prisiones. Con experiencia en el Cerezo de Ciudad Juárez, se les ha cuestionado muchos que más que centros de readaptación, pues se vuelven en escuelas del crimen, porque lamentablemente muchos que delinquen por primera vez, al asociarse con otro tipo de delincuentes, pues lejos de salir pues con otro perfil y pues ya para una sociedad y con una rectificación de lo que ha hecho antes, pues se vuelven en maestros, acuerdan o aprenden más bien otro tipo de actividades como el secuestro, en fin. ¿Qué pasa con los reclusorios del país? ¿Esto ha cambiado? ¿Se ha agudizado? ¿Qué está pasando con ellos con base en tu experiencia en Ciudad Juárez? Sí, mira, yo fui director de Cerezo del 98 del 95 al 98, es decir, durante 3 años. Y relativamente fue de verdad, relativamente fue sencillo controlar y administrar el Cerezo. No tuve ninguna fuga, no tuve ningún din, no hubo más que un homicidio en 3 años. Se terminaron las riñas colectivas. ¿Cuál es el problema? El problema es complejo, pero al mismo tiempo
se tiene que empezar a resolver por una parte. Lo primero que hay que contemplar en los cerezos es que se debe de extirpar totalmente la corrupción de los directores, la corrupción de los custodios, la corrupción de las autoridades carcelarias. La corrupción de las autoridades carcelarias en un ambiente en donde los internos vienen precisamente de una vida llena de corrupción, donde ellos formaron parte de este engranaje corrupto, ellos, en lugar de iniciar un proceso de readaptación, pues inician un proceso de justificación de sus actos, de justificación de la de esta pues cuestión tan grave como es la corrupción institucional. Y bueno, mientras no se aborde el tema de la corrupción en los penales, mientras no se resuelva este problema y se resuelva de una manera definitiva, y se puede resolver, es fácil. Bueno, si se tiene la voluntad de hacerlo, es relativamente fácil. Es simple y sencillamente decirles no, no acepto dinero, no acepto regalos, el director no cumple años, el director no celebra el Día de las Madres, no celebra la Navidad, y no permite que haya un manejo de drogas. Mira, me refiero a un manejo mercantilista de drogas. Claro. Hay que enfrentar una realidad. Yo tenía alrededor de 2.500 internos, de los cuales 800 eran adictos. Pero esos 800 adictos eran el mercado de los directores. Cuando empieza uno a tratar el problema de los adictos, no como parte de los compradores de mi negocio, entonces empiezan a cambiar verdaderamente las cosas, porque se empieza a tratar el problema de adicciones como un problema de salud. Y bueno, en aquel tiempo lo terrible era la heroína. Y había algunos medicamentos que se podrían utilizar como alternativos a la heroína. Entonces, mientras la corrupción siga campante y mientras haya un concepto de que los presos no son seres humanos plenos, mientras se considere que los presos son una especie de seres humanos con derechos cancelados, una especie de menos, los romanos decían capiti diminutio, con cerebro disminuido, sin derechos plenos. Claro. Mientras se siga viendo esto así, todas las estrategias, todas las operaciones, todas las teorías, todas las ideas de cómo resolver el problema de los cerezos, no tienen objetivo, no tienen fin. Claro. Porque primero hay que resolver lo básico. Tratarlos como seres humanos y no corromperlos. Algo también, Gustavo, que me llama la atención y que pues es de preocuparse, la situación de la migración que se ha acentuado en los últimos años en la frontera México-Estados Unidos, y que tú bien adviertes, si no se atiende el problema, si no se trabaja de manera conjunta, pudiera ocurrir algo como lo que pasó en Tamaulipas, en San Fernando. ¿A ese grado está el tema migratorio, por lo menos así lo percibes, en Ciudad Juárez? Sí, mira, y ese, ahí hay que dar la voz de alarma. En Ciudad Juárez, primero era un problema social de una oleada de migrantes que llegaban en las marchas, y aquí se establecieron en albergues financiados por el gobierno federal y en colaboración con el gobierno de Estados Unidos, y albergues que contenían y que cuidaban ahí a 600, 700 indocumentados esperando pasar a Estados Unidos. Pero hemos descubierto
hemos descubierto una cuestión muy grave. Hay traficantes de migrantes, que antes les decían coyotes, ahora hay que decirles lobos, que empezamos a detectar que traen un grupo de 15, 20 migrantes, pero luego los ubican en algún domicilio que lo encierran como si fuera una cárcel y lo vigilan, y entonces se ponen en contacto con los familiares que tienen en Estados Unidos. Les cobran por traerlos desde Centroamérica hasta Ciudad Juárez, pero al mismo tiempo se ponen en contacto con los familiares que tienen, vamos suponiendo el señor Jacobo Flores, es un hombre ficticio, el señor Jacobo Flores le cobran $5,000 por traerlo de Honduras a Ciudad Juárez, con la oferta de pasarlo, pero ya cuando lo tienen aquí, se comunican con el hijo de don Jacobo Flores, con Pedro Flores, y le dice, tenemos detenido a tu padre, si no nos pagas otros $7,000, lo vamos a matar. Y hemos encontrado varios casos de esos. En las colonias donde yo soy diputado y donde tenemos nuestro trabajo territorial, hemos encontrado casas donde ubicamos ruidos, ubicamos movimientos extraños, llegamos con los vecinos, abrimos la casa y encontramos 20, 30 migrantes adentro. Los dejamos libres. Vámonos. ¿Por qué? Porque si los entregamos a migración, la verdad, mira, la lucha contra la corrupción todavía no llega. Todavía no llega a los cuadros medios y a los cuadros operativos. La corrupción sigue existiendo en los cuadros medios y operativos de la policía y de los cuerpos de seguridad. Entonces, ¿qué empezamos a encontrar? Que muchos de estos migrantes los llevamos a que presenten su denuncia, en algunos casos que quieren hacerlo, y narran historias de horror. Historias de horror que consisten en este juego que te decía. Y bueno, en ese proceso, una vez que los tienen prisioneros, si son mujeres, pues abusan de ellas. Abusan sexualmente de ellas. Si son varones, los someten a humillaciones y prácticamente a tortura para efectos de presionar a que el pariente de Estados Unidos les entregue dinero. Este problema que no existía en Juárez, que era un problema, el problema de la migración, este problema de grandes masas que llegaban 1,000 juntos. ¿A qué obedece? Y había que buscar dónde acomodarlos. Ahora se está ¿A qué obedece tomando? Que se ha modificado la forma de operar el tema, Gustavo? Sí, se ha modificado, no todo, ¿verdad? Porque siguen llegando personas muy pobres, humildes, que llegan por sí solos, pero empieza a aparecer este fenómeno de la migración, controlada por delincuentes, de la trata y secuestro de migrantes para vendérselos a los norteamericanos, a los familiares norteamericanos. Y entonces tenemos temor y damos la alerta, damos la alarma, que sepan en la Secretaría de Gobernación que el señor de Migración no está haciendo lo correcto. Tenemos temor de que al no pagarles los familiares norteamericanos, empiecen a ejecutar a algunos migrantes. Y este problema ya empieza a dar color. Tenemos ya varias declaraciones, varias denuncias, con datos, con precisión, con detalles, de que hay un cambio y hay un fenómeno peligroso. Pues finalmente el tiempo ya nos está alcanzando. Y agradezco a tu programa que me des la oportunidad de hacer esta denuncia. No, al contrario, y le vamos a dar seguimiento. Y finalmente el tiempo pues ya no está alcanzando, pero sí me gustaría, con base en tu experiencia en derechos humanos, ¿qué opinas sobre esta propuesta, este decreto presidencial, en donde se pretende que aquel presunto delincuente que no tenga sentencia pues pueda encontrar la liberación? Es la propuesta que ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Es viable? ¿Cómo lo observas tú?
Pues mira, son casos extremos, son casos de gente que tiene 10 años sin sentencia. Nadie debe durar siquiera 2 años sin sentencia. Debe dictarse sentencia en 1 año, en meses. A alguien que lo tienen prisionero, prisión preventiva durante 10 años, verdaderamente han violado todos sus derechos y todo el debido proceso en su contra, y una violación de ese tamaño de los derechos humanos, la única manera de subsanarse es dejándolo libre. Igual, aquellos casos en donde ha habido tortura y se ha demostrado la tortura, pero los jueces de antes no le hacían caso, no valoraban la tortura, pero se ha demostrado la tortura y ahí está. Es tiempo de revalorarla ya cuando están a disposición del Ejecutivo para el cumplimiento de la sentencia. Igual los ancianos, los discapacitados. Mira, yo te decía que tenía alrededor de 2.500 presos y yo estoy convencido de que cuando mucho los que deberían de estar presos deberían de ser unos 300, 350. Los demás no tenían razón para estar presos, más que una ley dura que establece que la prisión preventiva se aplica como alternativa única. Pues, y de verdad, no se hace nada con esas personas. La enorme mayoría no son peligro para la sociedad. Los delitos que cometieron a un homicidio son delitos circunstanciales. Los que cometen los sicarios, los asesinos seriales, aquí hay, los violadores, ellos no pueden disfrutar de ese derecho. Correcto. Pero aquellos que pueden verdaderamente reincorporarse a la sociedad, no tiene caso que estén en la cárcel. Pues, nos cuestan mucho dinero, claro. Generan muchos problemas, son carne de cañón para los verdaderos delincuentes, son la tropa de los delincuentes, y lo mejor es quitarles la tropa a los delincuentes y establecer una serie de métodos y formas que cumplan su condena y que paguen por sus hechos en libertad. Es más difícil a lo mejor para ellos que se les obligue a que paguen los daños que causaron. Ahorita, si alguien le priva la vida a otro aquí en el estado de Chihuahua, mínimamente debe de reparar el daño con alrededor de 400,000 pesos. Entonces, desde luego, no vas a dejarlo libre en un mes ni en un año, sino estamos hablando de personas que tienen 10 años. Sí. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer platicar con Gustavo de la Rosa Hickerson, defensor de derechos humanos, exdirector del Cerezo de Ciudad Juárez. Y ahí queda precisamente la denuncia sobre lo que está ocurriendo en el tema migratorio. Pues que no sea la primera ni la última que charlemos contigo. Por lo pronto, pues ha sido la primera ocasión y vendrán muchas más. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy buenas noches. Buenas noches y a tus órdenes. Nosotros llegamos al final de esta edición de Perfiles del 6. La próxima semana compartiremos más sobre estos personajes de la vida pública, precisamente aquí en Perfiles del 6. Hasta la próxima.